Estamos en esta antigua Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén, edificada en sus orígenes sobre, bajo la que ahora vemos, por Santa Elena. Por lo tanto, hoy es justo que en nuestro itinerario, en nuestro camino a las raíces, hablemos de la importancia de la cruz en nuestra vida. La primera impresión que yo tengo es que se habla de la cruz. Hablamos de la cruz todos, señalo a nadie con el dedo, sino que me señalo a mí el primero, ¿no? La tenemos en el cuello, en un crucifijo. Tenemos un crucifijo en nuestra casa, más o menos bonito, algunos son unas grandes obras de arte. Hacemos el símbolo de la cruz, la señal de la cruz, al entrar en la iglesia, bueno, varias veces en el día, por supuesto al empezar la misa. Pero es casi algo, un adorno, algo que no tiene nada que ver con nuestra vida. Porque cuando viene la cruz, reaccionamos, repito, la mayoría, empiezo por mí, ¿no? Reaccionamos como reaccionaría un pagano. No hay mucha diferencia. En algunos sí hay mucha diferencia, digo, en general, ¿no? Reaccionamos como reaccionaría un pagano. Y esto es un grave problema, ¿no? La cruz se ha convertido en un símbolo, en un adorno, en una obra de arte. Pero la cruz no es el encuentro de alguien con alguien. Ese alguien es Dios, que viene a encontrarse contigo en la cruz. Y ese alguien eres tú, que vas a encontrarte con Cristo en la cruz, en tu cruz. Esto muy pocas veces te encuentras con personas que lo vivan. Delante de un problema de enfermedad, de economía, de familia, de lo que sea, delante de un problema nuestra reacción no es ahí está Jesús esperándome. Nuestra reacción es maldita cruz, maldito problema, quiero huir, quiero quitármelo de encima. Eso no significa que no tengas que, evidentemente, intentar resolver el problema, pero tu primera reacción tiene que ser bendita cruz, bendito problema, y ahora, en la medida en que sea la voluntad de Dios, pues en esa medida intento resolver el problema. Pero lo primero es, me voy a encontrar con Cristo. ¿Por qué sucede esto? Es algo muy grave, ¿eh? Más de lo que nos podemos hacer a la idea, porque, repito, en nuestra vida cotidiana no hay demasiada diferencia en nuestro comportamiento entre nosotros y los que no tienen fe. ¿Por qué sucede esto? Primero, yo creo que no nos damos cuenta de lo que significa para Cristo la cruz. Es decir, la cruz para Cristo fue la máxima demostración de su amor. En la cruz, que es un instrumento de tortura, un instrumento utilizado por los romanos, en la cruz está el crucificado, está Jesús. Por tanto, en la cruz está aquel que nos ha amado hasta el extremo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. En la cruz, lo primero que tenemos que contemplar es el infinito, inmerecido amor de Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para la salvación del mundo. En la cruz está el crucificado. En la cruz Dios te está diciendo, mira cuánto te amo. Esto es lo primero. En la cruz hay una persona. En la cruz está Jesús. Y ese Jesús que está en la cruz es la prueba irrefutable, mayor que esa, no hay ninguna, de cuánto te ama Dios a ti. Cuánto te ama Dios que ha dado la vida por ti. Hace unos días me mandaban por un WhatsApp una cosa muy, muy bonita que me hizo pensar mucho. Decía, si alguna vez piensas que no vales nada, date cuenta de que hay alguien para el cual vales tanto que dio la vida por ti. Para Jesús vales tanto que ha dado la vida por ti. Es decir, para nosotros lo primero que tenemos que pensar es que la cruz es la prueba infinita, insuperable, del amor de Dios por ti.
podrás tener o no tener salud. Y a veces dices, ¿por qué no me escucha? ¿Por qué no tengo salud? ¿Por qué un cáncer? ¿Por qué? ¿Podrás tener o no tener dinero? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué tengo este problema? ¿Podrás tener más o menos afectos humanos? ¿Por qué no me quiere esta persona? ¿Por qué no me responde como yo estoy haciendo? Todas esas cosas te afectan, por supuesto. Pero la gran prueba es Dios ha subido a la cruz por ti. Dios ha muerto por ti. Dios ha derramado su sangre por ti. Y esta prueba es la que tiene que alejar de nosotros todo tipo de duda sobre el amor de Dios. Desde aquí, desde esta iniciativa de Dios, que por supuesto la había tenido antes con la creación, la había tenido antes con todos los detalles preparando el momento de la encarnación, la tuvo con el nacimiento de nuestro Señor. Es decir, no es la única ni la primera prueba de su amor, pero es la prueba definitiva, es la prueba suprema. Desde esta prueba nosotros tenemos que responder, ¿qué tengo que hacer yo ante este amor tan grande? Eso es lo que tenemos que plantearnos. ¿Qué tengo que hacer yo ante este amor de Dios por mí? Y la prueba de nuestra respuesta al amor está precisamente en nuestras propias cruces. Él se sube a la cruz por ti. Y ahora tú, ¿cómo vas a responder a su amor? ¿Cómo vas a responder a ese amor infinito? ¿Sabes cómo vas a responder? Vas a responder, tu medida va a ser la de tu actitud ante tu cruz. ¿Cuál es tu cruz? Esa va a ser tu respuesta. ¿Cómo reaccionas ante tu cruz? Esa va a ser tu respuesta. Tal y como tú reacciones ante tu cruz, así es tu calidad de amor a Dios. Así es la medida de amor que tú tienes a ese amor infinito que no mereces, que no merecemos ninguno de nosotros. Para nosotros, franciscanos de María, la respuesta tiene tres niveles. La primera, yo creo que ese nivel deberíamos de manejarlo todos, ¿verdad? Primero quiero deciros algo que seguramente no tenéis en cuenta nunca porque no os lo han enseñado, no es por culpa vuestra. Cuando el sacerdote, después de la consagración, al acabar el canon de la misa, eleva el pan y el vino, dice una frase, y el pueblo contesta amén. Está ya Cristo consagrado. Se ha producido el sacrificio eucarístico, es decir, la renovación incruenta del sacrificio de la cruz, porque eso es la Eucaristía. Renovación incruenta, no hay sangre, pero renovación, sacrificio de la Eucaristía. Y el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, el pueblo responde, amén. Estas tres pequeñas frases, por Cristo, con Él y en Él, son los tres niveles de respuesta. Deberían de ser, por lo tanto, también franciscanos de María, nuestros tres niveles de respuesta. Yo creo que el primero sí que lo confío en que lo sepáis y lo practiquéis. Por ti, Jesús. Por Cristo. Por ti, Jesús. Por ti. ¿Pero qué significa por ti? Significa yo acepto esto por ti. ¿Qué es esto? Esto es tu cruz. La enfermedad. La humillación. Una regañina. ¿El cumplimiento de una obligación? ¿Una obra de caridad? ¿Una situación incómoda? ¿Una convivencia difícil? La cruz son mil facetas. Por ti, Jesús, por ti. Recordad cómo es nuestro himno. Es la primera estrofa de nuestro himno. Por mí, Jesús, tu cruz has aceptado. Y aunque ya nunca un favor me hicieras, por ti mi cruz. Es decir, tú has tenido la iniciativa. El Señor me ha amado y yo por ti. Por ti llevo mi cruz. Por ti. Por ti, Señor. Y eso, repito, si algo os he enseñado, ha sido esto. Otra cosa es que el primero yo lo practique y nosotros todos lo practiquemos. Pero al menos que esta lección deberíamos de saberla. ¿Tengo un problema? ¿Cuántas veces os he dicho, tengo un problema? Tengo un tesoro. Y en cambio muchas veces, si tengo un problema, tengo una maldición. No, tengo un problema, tengo un tesoro. Estoy con Jesús. Por ti, Jesús, por ti.
Por ti acepto esto, repito, lo que sea. Tengo un problema, es la forma, es el momento, es la hora de decirle a Jesús, por ti, mira, te quiero y la forma de demostrarte que te quiero es aceptando este problema. Por ti, Jesús, por ti. ¿Qué significa el contigo? Contigo significa lo que dice el Señor. El que quiera ser mi discípulo, que cargue con mi cruz, que es nuestra cruz, y que Él hace suya y ahora es de los dos. Contigo, Señor, pero también es necesito tu ayuda, contigo, si no, no puedo. Señor, quiero hacer esto por ti, pero Señor, yo soy muy débil, yo no tengo fuerzas, yo necesito tu gracia, yo necesito tu misericordia, yo necesito tu ayuda, Señor, contigo, por ti y contigo. Y este por ti y contigo implica lo que San Francisco llamaba la imitación de Cristo, la imitación. En estas dos frases, por ti y contigo, está contenido la actitud del franciscano, nos queda todavía una parte, la actitud del franciscano clásica de San Francisco ante la cruz, por ti y contigo. Cuando San Francisco, ciego, con unos problemas en la orden inmensos, su sucesor que él había puesto, Fray Elías, no quería lo que él quería, él escribe la regla y Fray Elías la quema, la orden está dividiéndose y de hecho se divide a su muerte radicalmente, él lo sabe, él tiene un enorme sufrimiento porque su familia se está rompiendo, se está dividiendo, porque le consideran demasiado estricto, demasiado exigente, hay que no exigir tanto, no hay que pedir tanto. Bueno, se enfrentan con él algunos de sus hijos, él está realmente crucificado. Este ciego, enfermo, abandonado, este hombre llega a la ermita, entonces un grupo pequeño de ermitas, en el monte Auvernia, no lejos de Florencia, en la montaña. Y este hombre enfermo, sufriendo en el cuerpo y en el alma, le dice una noche a Jesús, quiero amar como tú y sufrir como tú. Lo de amar como tú puede quedar más o menos bonito, ¿verdad? Porque quiero amar como tú, qué bien, ¿no? Sí, vale. Los pajaritos que cantan, las nubes que se levantan, todo esto de la primavera, los hippies, ¿no? Todo esto, no, amar como tú y sufrir como tú. El Señor se le aparece crucificado con las alas de serafín y le pone su huella en las manos, en los pies y en el costado, las llagas. Pero esas llagas físicas reales eran un símbolo de lo que le estaba pasando. Ciego, tened en cuenta que en ese momento ya le habían quemado los ojos con un hierro ardiente, no para martirizarle, sino para intentar curarle, era la medicina de la época. Le hicieron un daño horroroso. Ciego, ya no veía, tenía que ir siempre con Fray León, ya no veía, ciego, sufriendo, se atreve a decir, quiero sufrir como tú, pero si ya tenía bastante, quiero amar como tú y sufrir como tú, por ti Jesús, contigo Jesús. Esto es la actitud del franciscano ante la cruz, por ti y contigo. Tú estás en la cruz y yo quiero estar contigo y no quiero estar en otro sitio. Tú estás en la cruz y yo contigo. Quiero imitarte a ti. Quiero parecerme a ti. Tú estás crucificado y yo quiero estar crucificado contigo. Hay una etapa más. Por ti, contigo, en ti. Por Cristo, con Él y en Él. Esa es la etapa mística. Esa es la etapa en la cual la persona se une tan plenamente a Dios. Es lo que describe Santa Teresa de Jesús. San Francisco lo experimenta, pero no lo escribe. Santa Teresa lo escribe cuando habla de la noche oscura, es decir, la etapa en la cual la persona se une completamente a Cristo, de tal manera que llega a un punto en el que goza con esto. Señor, yo quiero estar unido a ti, y con tal de estar unido a ti, estoy dispuesto a estar sufriendo toda la vida. Yo sé que tú estás en la cruz, pero yo sé que a través del dolor yo me puedo unir a ti. Y estoy dispuesto a estar sufriendo toda la vida
con tal de estar contigo. Con tal de estar unido a ti, caigan sobre mí todos los problemas que tengan que caer. Por supuesto, esto, San Francisco, Santa Teresa y cuatro más, ¿eh? Pero es nuestro camino, es nuestra meta. Este es el punto al que tenemos que llegar. Empecemos por el principio. Empecemos por los problemas, por el por ti, Jesús. Empecemos por ahí. Y contigo, Jesús, parecerme a ti, para llegar a en ti, Jesús, unido completamente a ti, gozándome en el sufrimiento con tal de estar contigo. También me lo habéis oído muchas veces, en el sufrimiento inevitable, porque el evitable hay que evitarlo, de lo contrario nos convertiríamos en masoquistas, ¿verdad? Pero mientras te curas, mientras se resuelve el problema, mientras estás sufriendo, disfruta, estás con Cristo crucificado. Pero empecemos por el por ti. Señor, yo esto lo quiero afrontar por ti. ¿Cuál es el problema? Llámale por su nombre. ¿Cuál es el problema? Repito, enfermedad, un disgusto que te han dado, un plan que se estropea, una ofensa que te han hecho. Señor, ¿alguien fue más ofendido que tú en la cruz? ¿Alguien fue más insultado que tú en la cruz? ¿Alguien sufrió más que tú en la cruz? ¿Alguien fue más abandonado que tú en la cruz? ¿Solo tu mamá se quedó allí delante con San Juan? ¿Alguien puede decir que él lo está pasando peor que Cristo en la cruz, con la diferencia de que cualquiera de nosotros es un ser humano y Cristo, además de ser un ser humano, era el Dios verdadero? Por lo tanto, Señor, por ti, por ti, quiero demostrarte mi amor. Y quiero demostrarte mi amor abrazando la cruz, no huyendo de la cruz, no renegando de la cruz, no considerando este problema que tengo como la gran desgracia de mi vida. Señor, por ti y contigo. Es decir, con tu ayuda y con tu fuerza, para parecerme a ti, para ser lo más posible como tú, hasta que llegue un día, que seguramente para ninguno de nosotros ha llegado, en el que podamos decir en ti, disfruto de estar contigo. Estoy dispuesto a estar así toda mi vida con tal de estar contigo, con tal de estar unido a ti. Estamos aquí, repito, en la Basílica de la Santa Cruz. Es un lugar de veneración de una preciosísima reliquia. Pero esto no es un lugar turístico. Es decir, aquí vienen turistas, ahora mismo pasan por la iglesia turistas, confío en que sean peregrinos. Este no es un lugar turístico. Aquí venimos a decirle eso a Jesús, delante de su reliquia, delante de ese fragmento de madera que algo tocó en su cuerpo crucificado. Venimos a decirle, por ti, Jesús. Pero tenemos que decírselo sobre cosas muy concretas. Por ti abrazo esto. Por ti esta incomprensión. Por ti este disgusto. Por ti este cambio de planes. Por ti, por ti, por ti, por ti. Tú por mí y yo por ti. Contigo, contigo porque yo solo no puedo. Contigo, Señor, para parecerme cada vez más a ti, contigo, y suplicándote que algún día sea capaz de decirte, estoy feliz, feliz de estar sufriendo, porque así estoy unido plenamente a ti, estoy en ti. La cruz no es un objeto decorativo. La cruz es el lugar donde nos encontramos con Cristo. Él demostró su amor subiendo a la cruz, y nosotros demostramos nuestro amor diciéndole, Señor, en la cruz, en mi cruz, por ti, contigo y en ti. Que así sea.